Ese canal aparece aquí en el mapa. Y los faros también. ¿Y qué ocurre entonces? Que esos faros parecen no estar en el lugar adecuado. Los dos están fuera de sitio, según esto. ¿Dos faros flotantes significan curso seguro en todo el mundo? Lo de curso seguro no es aplicable en estas aguas. Mire esto. Fíjese, hay poca profundidad cerca de esta isla. Pero aumenta en dirección al continente. ¿Ha visto hoy alguien al capitán? No, no ha bajado para cenar. ¿Ni tampoco para almorzar? No ha dejado el puente desde que decidiste pasar por el canal. ¿Qué estás insinuando? Nada, pero desde que le diste la orden de navegar por estas aguas, está muy nervioso. No sé lo que ocurre, pero yo también me estoy poniendo nervioso. Doc, ¿qué puede calmarte los nervios? Sírvele un whisky. Bien. Mejor toda la botella. Yo también estoy nervioso. Aquí tienes, Doc. Justo lo que necesitas. Pues sí. Tal vez tenga razón. Seguro que sí. Buenas noches, capitán. Buenas noches, señor. ¿Podemos hablar? Por supuesto. Usted dirá. Vamos rumbo al canal entre la isla de Brack y el continente. Bien. Pero según las cartas, los faros están desplazados. Las cartas no están actualizadas en esta parte del Pacífico, ya lo sabe. Lo sé, señor, pero ¿no significa nada para usted la isla de Brack? No mucho. Si pudiera hablar con el señor Rainsford, quizá. Bob no es marinero, es cazador. Ha hecho muchos viajes como este. Es joven, pero tiene criterio. Le llamaré. Bob. Bob. Sí, dígame. Sube un momento, ¿quieres? Voy enseguida. ¿Qué le preocupa, capitán? No hay en el mundo aguas tan plagadas de arrecifes de coral y tiburones como estas. Fíjense, qué maravilla. Lo de cazar no se le da muy bien, Doc, pero menudo fotógrafo. Si hubiera fotografiado mi viaje a Sumatra, quizá hubieran aceptado mi libro. De haber hecho el viaje a Sumatra, no podría viajar ahora. Mire, esta es del barco, capitán. ¿Qué le ocurre? Estos viejos lobos de mar cuentan historias que ellos mismos acaban creyéndose. El señor Rainsford ha de saber que los faros del canal no están en la posición que indican las cartas. Oh. Bien, ¿qué opinan ustedes? Que deberíamos dar la vuelta y navegar por alta mar. Venga ya. Siga el rumbo a marcar. Muy bien, señor. ¿El barco es suyo? Eras la goleta Ispres que navegaba por las frías aguas. No, un momento, amigos. Hablemos de este tema. De nada sirve arriesgarse. ¿Arriesgarse? ¿Y lo dice alguien que viene de enfrentarse a unos cuantos tigres? Mire, eche una ojeada a esto. Y ahora habla de no arriesgarse. Aquí he estado cargando contra el enemigo solo con una cámara. Dios mío, fíjese qué cara pone. Está mucho más asustado que el tigre. Sí, lo estaba. ¿Qué pensabas en ese momento, Doc? ¿Quieres saber en qué pensaba? Pensaba en lo inconsecuente que es la civilización. Al animal de la jungla que mata solo para sobrevivir le llaman salvaje. Al hombre que mata por deporte le llaman civilizado. Exacto. Es una contradicción, ¿no crees? No, espera un momento. ¿Qué te hace pensar que no es el mismo deporte para el animal que para el hombre? Este de ahí, por ejemplo. No hubo un segundo en el que no pudiera escapar. Pero no quiso. Le interesaba cazarme. No me odiaba por acecharle. Ni yo tampoco a él por intentar darme caza. Es más, nos admirábamos mutuamente. Es posible, pero ¿cambiarías tu puesto por el del tigre? Pues, ahora no. Vuelve a salir la dama de la mala suerte. La tercera vez esta noche. Deja que las baraje yo. Espera, no cambies de tema. Sí, no cambies de tema. He hecho una pregunta. ¿Sí? ¿Ah, sí? La he olvidado. No, no la has olvidado. Te he preguntado si sería el mismo juego si fueras tú el tigre en lugar del cazador. ¿Qué dices a eso, Bob? Eso es algo que jamás tendré que decidir. ¿Ah, no? Escuchad, amigos. Este mundo se divide en dos tipos de seres, el cazador y la presa. Y por suerte yo soy cazador. Nada podrá cambiarlo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos! ¡Atención, atención, sala de máquinas! Tenemos una vía de agua. Espero que no se inunden las calderas. ¡Socorro! 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 ¡Ayuda!
¿Acaso quiere ahogarme? ¿Y los demás? No se ve a nadie. No queda nadie, solo nosotros. Y ese de ahí. ¡Ah! ¡Ayuda! Miren, tiburones. ¡Me han atrapado! Contesten, ¿no hay nadie? Hola. ¿Es su casa? No quiero molestarle, pero he naufragado. El barco se ha hundido con la tripulación. He llegado a nado y casualmente he encontrado su casa. No soy un intruso, pero tengo problemas. ¿No habla mi idioma? Iván no habla ningún idioma. Tiene la mala fortuna de ser mudo. Hola. ¿Es usted el dueño de la casa? Sí. Bienvenido a mi humilde fortaleza. ¿Fortaleza? Lo fue hace años. La construyeron los portugueses siglos atrás. La he restaurado para poder vivir con cierta comodidad. Soy el conde Zaro. Yo soy Robert Rainsford. Es un placer. Un gran placer. Oh, ya, Iván es cosaco. Y me temo que, como todos mis compatriotas, un poco salvaje. Sonríe, Iván. ¡Holy dish!
Le estaba diciendo que hemos naufragado en el canal. Dios, qué horror. Una auténtica tragedia. ¿Y usted es por fortuna el único superviviente? Sí. Me temo que sí. ¿Estás seguro? No les hubiera abandonado de no estar seguro. Era un grupo magnífico. Mis mejores amigos. Parece mentira. Sí, lo cierto es que estos hechos siempre parecen mentira. Pensamos que la muerte es para los demás, nunca para nosotros. Eso es lo que también creía la mayoría de mis huéspedes. ¿Sus huéspedes? ¿Ha habido otros naufragios? Mi querido amigo, sepa que algunos supervivientes del último aún siguen en la casa. Se diría que la isla está maldita. Eso mismo dijo el capitán. ¿Pero él la creía deshabitada? Nosotros, los cosacos, nos inspiramos magníficamente en la soledad. Pues ha sido una suerte para mí. Mi casa es suya, señor. A propósito, supongo que querrá quitarse la ropa mojada inmediatamente. Sí, eso demuestra cómo me siento. Sí, sí. Afortunadamente tengo ropa de caza. La guardo para mis invitados. Espero y deseo que le sirva. Ot viribico croño con miuto. Iván le mostrará su hábito. Gracias. Ah, también encontrará un buen licor. Es un placer. Le aseguro que el placer es mío. ¿Listo, Rainsford? Listo. Cuando usted ha llegado, ya habíamos cenado, pero he pedido que le preparen algo. Gracias, no tengo apetito. Bueno, tal vez más tarde. ¿Le apetece quizá un café y una compañía encantadora? Ya sé que es difícil que olvide usted su estado de ánimo, pero nuestra invitada se preocupa con cierta facilidad. ¿Puedo pedirle que disimule y haga buena cara? ¿Que demuestre una alegría que tal vez no siente? Claro, por supuesto. Gracias. Señorita Tonbridge, le presento al señor Robert Rainsford, la señorita Eva Tonbridge. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Y su hermano, el señor Martin Tonbridge. Hola, ¿cómo está? Un poco afectado, supongo. Estoy mejor, gracias. Sabemos lo que siente, amigo. ¿No es cierto? Por supuesto. Quizás le apetecerá tomar un poco de café. Ah, claro que sí. Señor Rainsford, por favor, siéntese. Gracias. Rápido, traed café y vodka. El vodka es lo mejor. Una sola copa le hará más efecto que todo el café de Java. Pero debe tomársela así, de golpe. Martín, no tienes que acabártelo todo esta noche. No seas ridícula, hermanita. Somos víctimas de las circunstancias, igual que el señor Rainsford. Y si alguien tiene derecho a beber, son las víctimas de las circunstancias. ¿No es cierto, Condé? Cierto. Tengo entendido que ustedes también naufragaron. Sí, nuestro bote salvavidas fue el único que se salvó. Mi hermano, yo y dos marineros. El conde nos encontró solo con lo que llevábamos puesto. Si han variado los faros del canal, ¿por qué no lo han comunicado? Lo comunicaremos en cuanto pisemos tierra firme. Verán, el conde solo tiene una lancha y la están reparando. Los rusos no somos muy buenos mecánicos. Me temo que tendrán que tener paciencia unos cuantos días más. A mí no me importa. Siento como que lo que estoy viviendo fuera prestado. Oiga, por cierto, ¿por qué no nos cuenta alguna cosa de usted y de su vida? Solo por encima, ¿dónde nació, si está casado, por qué dejó su último empleo? No, bueno. No. Un momento, por favor. El señor Rainsford no necesita explicar su vida en mi casa. ¿No? No, es toda una celebridad, señorita Tonbridge. Espere, espere, no me lo diga, lo adivinaré. Ya lo sé, es un equilibrista. Yo lo sé, escribe aventuras. Vive aventuras. Si no me equivoco, se trata del Robert Rainsford, que practica la caza mayor con gran valentía. ¿A su salud? Exacto, me gusta la caza. Magnífico, le gusta la caza. No, leo todos los libros de caza. ¿Caza un cigarrillo rubio? Gracias.
Y solo en los suyos he encontrado un punto de vista sensato. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Un cigarrillo? Sí, gracias. Nunca disculpa lo que no necesita disculpas. ¿Qué fue lo que escribió una vez? La caza es un juego parecido al póker, solo que las apuestas son más altas. Ha descrito mi caso a la perfección, señor Rainsford. Ah, ¿es usted también cazador? Los espíritus atormentados son mi única pasión. Duerme de día y caza de noche. Dentro de poco le tendrá usted haciendo lo mismo. Espero que practiquemos juntos ese deporte. No se deje arrastrar. Ha tenido a nuestros dos marineros tan ocupados en el bosque buscando flora y fauna que llevamos 3 días sin verles. ¿Qué tipo de caza hay aquí? Se lo diré. Aunque sé que le parecerá gracioso, he hecho algo poco usual. He inventado una nueva sensación. Ande, deje que se lo explique. ¿Cuál es esa sensación, conde? Señor Rainsford, Dios creó a unos hombres poetas, a otros reyes y a otros mendigos. A mí me hizo cazador. Mi mano se creó para las armas, mi padre lo decía siempre. Era un hombre muy rico, con 250,000 de acres en Ucrania y un apasionado deportista. Cuando yo apenas contaba 5 años, me regaló mi primera arma. Un buen regalo. Mi vida ha sido una gloriosa cacería. Sería prácticamente imposible decirle cuántos animales he matado. Pero cuando llegó la revolución... Señorita, cuidado. Bibbs Stowe. Lo siento. Escuchando al conde, no he visto que la taza corría peligro. No ha pasado nada. ¿Qué decía de la revolución, conde? Oh, sí, que escapé con casi toda mi fortuna. Naturalmente, sigo cazando por todo el planeta. Fue un búfalo en África el que me hizo esto. Debió escaparse de milagro. Sí, sí, a veces todavía me molesta. No obstante, a los 2 meses iba camino del Amazonas. Me dijeron que los felinos allí eran increíblemente astutos. No, no, no. No era ningún deporte. Pues sí, las cosas están mal en todas partes. Una noche, acostado en mi tienda, por mi cabeza pasó una idea terrible y como una serpiente entró en mi cerebro. La caza empezaba a aburrirme. ¿Y cree que es tan terrible esa idea, conde? Lo es, mi querida señorita, cuando la caza ha sido el punto de partida de las demás pasiones. Cuando perdí mi amor por la caza... Perdí mi amor por la vida. ¿Y por el amor? Parece haberlo superado bastante bien. Incluso intenté ponerme al nivel del hombre salvaje. Entonces me perfeccioné en el uso del arco de guerra mongol. ¿El arco de qué? De guerra mongol. Aquel de allí. Precioso. Sigue siendo mi arma preferida para cazar, pero también me resultaba demasiado normal, porque yo no necesitaba una nueva arma, sino una nueva presa. ¿Una nueva presa? Exactamente. ¿Y encontró alguna? Sí. Aquí mismo, en mi isla, cazo la presa más peligrosa de todas. La presa más peligrosa. ¿Tigres, quizá? ¿Tigres? No. Los tigres solo poseen sus garras y sus colmillos. Oí aullar a una extraña bestia cerca de la laguna. ¿Es esa? No se esfuerce, Rainford. No se lo dirá. Ni siquiera le dejará ver su sala de trofeos. Hasta que decida llevarle a casa del gran no sé qué. Mi único secreto. Lo guardo como sorpresa para mis invitados. Como arma contra el aburrimiento. Esto no es aburrido. Si me explicara el juego, yo participaría. ¿Sabe, Rainsford? No falla nunca. Si dice que algo es bueno, es bueno. Tiene buena bebida, una buena casa, toca bien el piano y te da todo lo que quieras. Es un buen anfitrión y un buen colega, ¿verdad, conde? Sí, sí, sí. ¿Quiere que vaya de caza? Bien, iré de caza, somos amigos.
Daremos una gran fiesta y nos emborracharemos juntos. Una conducta absolutamente civilizada. Oiga, hagamos una cosa. Vaya un día a mi casa de las montañas a beber champán, ¿eh? Viajaremos en coche privado, nos acompañarán muchas mujeres y los guías harán que los ciervos sean muy obedientes. Creo que será mejor cambiar de tema. Bien, cambiemos de tema. Ah, ya sé, que toque el piano, ¿eh? Si lo desea. Buena idea, que toque el piano. Y además, yo le acompañaré. Tal vez el conde no quiera tocar. Hermanita, eres como una jarra de agua fría. Déjame en paz, sé lo que es un piano. Además, estoy completamente sereno. Una conducta encantadora, pero simple. Y muy civilizada, según usted. Habla de champán y mujeres como preludio a la caza. Los bárbaros sabemos que es solo después de la persecución, solo entonces cuando el hombre lo celebra. Sí, es como tomar un cóctel antes de desayunar. Por supuesto, es lo que siempre dicen los jefes o Gandhi. Caza primero al enemigo y luego a la mujer. Esa es la idea de todos los salvajes. Es un instinto natural. ¿Qué es una mujer? Incluso a una como esa le gustaría el espesor de la sangre de la matanza. Lo sé. Oh, no lo sabe. Los americanos. Una pasión alimenta a la otra. Matar y luego amar. Cuando conozca eso, habrá conocido el éxtasis. Martin. El conde Zaroff, el rey del teclado, en su momento más brillante. Venga, conde, haga su numerito. ¿Qué me sugiere? Una buena melodía, pero no tan cursi como la de anoche. Solo una buena melodía, ¿de acuerdo? Comprendo. Eso. Conde ha dicho de la lancha, la he visto. Ya está reparada. ¿Quiere decir que no quiere que salgan de la isla? Sí. Quizás le guste disfrutar de la compañía de dos personas encantadoras. Dos, tal vez. Hace una semana éramos cuatro. Las otras dos han desaparecido. ¿Qué quiere decir? Una noche el conde se llevó a uno de los marineros para enseñarle sus trofeos. Por esa puerta que tenemos enfrente. ¿Esa puerta de hierro? Sí. Dos noches después se llevó al otro. No ha aparecido ninguno de ellos. ¿Le han preguntado al conde? Dice que se han ido de caza. Oh, tenga cuidado, me vigila. Sonría como si le hubiera dicho algo gracioso. Oiga, estoy seguro de que se equivoca. Ahora no. Aplauda. Buen chico, buen chico. Gracias. ¿Qué les he dicho? A porrear al marfil todos los jueves. Espléndido. Continúe, por favor. No, me temo que no consigo mantener toda la atención de mi público. Bueno, me imagino que al señor Rainsford le será difícil concentrarse después de lo que me ha pasado. Mi querida jovencita, intercede por sí misma. Lo veo en esos preciosos ojos que me miran. Disculpen. Acompaña a la señorita. El conde es peor que una niñera. Cada noche nos envía a la cama como a niños traviesos. Oh, no, querida. No. Niños encantados. Bien, yo lo has oído, hermanita. Ve a tu habitación y deja de dar la lata a los adultos. Bueno, pues supongo que tendré que irme. Buenas noches, señor rey. Buenas noches. Nos veremos en el desayuno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermanita. No nos veremos en el desayuno. Mi querido Rainsford, qué poca delicadeza la mía. Seguro que usted también necesita dormir. Sí, estoy muy cansado. Iván le acompañará a su habitación. Iván, el señor Rainsford desea descansar. Oh, Martin, acuéstate pronto, ¿eh? Tranquila. El conde cuidará bien de mí. Por supuesto que sí.
bien. Buenas noches. Buenas noches, señor. Que duerma bien. Bueno, por una larga vida. Larga vida. Dígame, señor Tom Page, ¿también está usted cansado? ¿Cansado? ¿Yo? Ya sabe usted que no. ¿Sabe, Rainford? Los dos somos iguales. Despiertos de noche y dormidos de día. Buenas noches. Bien, ¿qué hacemos ahora, ¿Ocurre alguna cosa? He pensado que quizá esta noche le gustaría ver mi sala de trofeos. ¿Tu sala de trofeos? Seguro que le parecerá muy interesante. Es una gran idea. Ahora sí que somos amigos y ya no habrá más secretos, ¿eh? Será una gran velada. Eso espero, señor Tombridge. Solo usted y yo, amigos, nos divertiremos juntos, ¿eh? Exacto. Nos divertiremos juntos. Así me gusta, muchacho. Mi amigo el conde. Pero estoy asustada. ¿Por qué está asustada? Por mi hermano. Llevo horas esperando que suba a dormir. He ido a su habitación y no está. ¿Estará todavía con el conde? Precisamente es lo que temo. El conde planea algo contra mi hermano y contra mí. ¿Acaso piensa que le ha pasado algo a su hermano? No lo sé, pero tenemos que encontrarle. ¿Quiere ayudarme? Por supuesto que sí. ¿Dónde cree que puede estar? Tal vez, ¿dónde están los otros? La puerta de hierro. Nos veremos abajo en 5 minutos. Gracias. Cuidado, va a apagar. Escóndase deprisa. Los cabillos. ¿Dónde está mi hermano? Señorita Tombridge. ¿Dónde está mi hermano?
Le han matado. Usted ha matado a mi hermano. ¡No! ¡Fuera! ¡No son! ¡No! ¡No quiero verla aquí! Vamos, mi querido Rainsford, no quisiera tratarle como a los otros. Usted y yo somos cazadores. ¿Con qué ese es su juego más peligroso? Sí, amigo mío, tenía intención de decírselo anoche, pero entiéndalo. Lo ha cazado como a un animal. Sí, sí, sé lo que piensa, pero se equivoca. Estaba sereno y muy tranquilo cuando le solté. Una hora atado donde está usted le hizo serenarse. De un loco. Sí, 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 le quitaré eso. Cuando acabemos, ese estúpido intentó escaparse a través del pantano. Verá, cuando empecé a abastecer mi isla, muchos de mis invitados pensaban que bromeaba. Por eso creé esta sala de trofeos. Siempre les traigo aquí antes de la cacería. Una hora contemplándolos y hacen lo posible para alejarse de ellos. ¿De dónde saca esos pobres diablos? La providencia proporcionó a mi isla arrecifes peligrosos. Pero hay faros que marcan la ruta del canal. Sí, aunque no siempre como es debido. Usted los cambió. Exactamente, ha acertado. Siento que su buque se haya hundido, pero ha servido para unirnos. Recoge a hombres de los barcos que hacen naufragar y después les da caza. Pero primero les atiendo bien. Buena comida, ejercicio y todo lo necesario para que estén en buena forma. Para matarles luego a sangre fría. Oh, no, 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 no. Bueno, lo admito con ese pobre infeliz, pero suelo darles ropa de caza, un buen machete y un día completo de ventaja. Incluso espero hasta medianoche para que aprovechen la oscuridad al máximo. Y si alguno me elude hasta la salida del sol, gana el juego. ¿Y si decide no aceptar la caza? Iván es un gran maestro con esto. Indudablemente, señor Rainsford, indudablemente prefieren la cacería. ¿Y qué pasa si ganan? Hasta la fecha nunca he perdido. Oh, Rainsford, verá cómo vale la pena jugar. Cuando llegue el próximo barco podremos divertirnos juntos con ese deporte. Rata asquerosa, soy cazador, no un asesino. Vamos, Rainsford, diga que jugará conmigo. ¿Cazar hombres? ¡Diga que cazará conmigo! ¿No? ¿Quién cree que soy? Me temo que alguien que no se atreve a seguir sus propias convicciones hasta su lógica conclusión. Pienso que en este momento, señor Rainsford, quizás tendría que seguirlas. ¿Qué quiere decir? No esperaré al próximo barco. Son las 4. Pronto saldrá el sol. Vamos, deprisa, soltadle de ahí. Venga, señor Rainsford, no perdamos más tiempo. Señorita Tonbridge, ajedrez al aire libre. Su cerebro contra el mío, su destreza contra la mía. ¿Y el premio? ¿Y el premio? ¿Acaso no recuerda lo que dije anoche? Solo después de la matanza conoce el hombre el auténtico placer del amor. ¿Y si pierde usted?
Digamos que si no le encuentro entre medianoche y la salida del sol de mañana, la libertad para ambos. Iré con usted. No, la mataría. En absoluto, a las hembras nunca se las mata. Si pierde usted, puedo capturarla con vida. Está bien, la llevaré conmigo. Le dejaremos una pista que no olvidará. Es justo que le advierta de los peligros del pantano. Red al aire libre, señor Rainsford. No esté nerviosa. Saldremos de esta. Nadie lo ha conseguido. Nosotros sí. Vamos en marcha. Estamos ya a mucha distancia. Sí, pero 3 horas no nos aleja mucho en esta jungla. Venga, sigamos. Vamos. Aguante un poco más. El resto es todo cuesta abajo y estaremos a salvo. Claro que estás seguro de ganar. Esta isla es como un coto cerrado. No, no. Vamos, sí. ¿Y qué haremos? Si sobrevivimos a un naufragio, no permitiremos que un loco acabe con nosotros. No he debido acompañarle. Quizá usted hubiera vencido yendo solo. ¿Solo? ¿Y dejarla con ese salvaje? Ni lo sueño. Debemos hacer algo que le ponga nervioso. No podrá acercarse, él le disparará. Las armas no lo son todo en la selva. Oiga, ¿ha visto aquel árbol inclinado? ¿El que acabamos de pasar? Sí. Venga, quiero enseñarle algo. Fíjese, si quitáramos esa rama, el árbol se convertiría en una perfecta trampa Meilei. ¿Trampa Meilei? ¿Qué es eso? Para matar hombres, lo utilizan los indígenas. Eso detendría a ese loco. Pero se tardan varias horas en prepararlo. No nos seguirá hasta medianoche. Es cierto. Si me ayuda, creo que lo conseguiremos. Vamos a cortar unas lianas. Bien. Ya casi está. Su pulsera ha servido para sujetar mi corbata. Dese prisa. Ya no nos queda mucho tiempo. Cuidado. Si toca esa liana, le caerá encima un árbol de 2 toneladas. Su tronco es como una viga de hierro. ¿Cree que resultará? Hasta ahora no sé de nadie que se haya salvado. Escuche, si se tropieza con la liana, se suelta ese soporte. Y sin el soporte nada puede evitar que caiga el tronco. Y al caer aplasta lo que haya debajo. Estamos preparados, ya puede venir. Deme el cuchillo. Thank you.
huelga, Rainsford. Está perdido. Si da un disparo seguro, ni siquiera lo sentirá. ¿Acaso ha pensado que alguien que ha cazado leopardos no iba a descubrir esa trampa? Muy bien, si elige actuar como un leopardo, le cazaré como a un leopardo. En vez de caminar. Pero él tiene un rifle. Y nosotros una trampa. Mire. Oh, me da vértigo. Lo cubriremos. Cuando el conde Zaroff caiga ahí, se acabó la caza. Traigan bustos, yo cortaré unas ramas. Muy bien, pero no me ha vencido aún. Mire su reloj. ¿Lo está mirando? Aún nos queda media hora. Con o sin el pantano resistiremos. Como sin duda estará pensando, estoy en desventaja. El rifle resulta inútil en medio de tanta niebla.
pero puedo superar ese obstáculo, créame. Thank you.
Ahmed, la señorita Tonbridge, tráela aquí. ¡Ahora! Le felicito. Me ha vencido. Aún no. Por supuesto, insisto. Pero si... ni siquiera está usted herido. Le dio al perro, no a mí. Me arriesgué y salté con él. Muy astuto, Rainsford. Admito la derrota con alegría. La llave de donde está la lancha puede salir por la sala de trofeos. Usted y la señorita Tonbridge podrán irse en... ¡No! Imposible.